¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar con nosotros en este domingo diferente, un poquito de viento en Veracruz, con muchas, pues, de esas cositas que de repente el clima nos da en el puerto de Veracruz. Estamos iniciando, bueno, vamos a quitarnos el cubrebocas un poquito, estamos en sana distancia y estamos, y quiero agradecer la presencia de, un gran amigo que hoy nos acompaña para platicar con usted, Óscar Lara. Óscar, bienvenido. Gracias, Ernesto. Buen día a todo el auditorio. Y sí, efectivamente, mira, es un verdadero privilegio estar aquí con esta hermosa vista que hoy nos regala Veracruz frente al mar y con este aire que hace muy agradable el día. Oiga, pues estamos iniciando esta serie de entrevistas que le vamos a estar llevando a usted, tomando en cuenta que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de lo que va a ser el proceso electoral de Veracruz. Estaremos hablando con los precandidatos, con los aspirantes a pues la alcaldía de Veracruz, a las diputaciones locales. Y hoy queríamos iniciar este ciclo de entrevistas pues con alguien que usted conoce y conoce bien porque nos ha estado acompañando a lo largo de varias semanas con esto que es transformación empresarial en Abierto Noticias, y esperemos que siga todavía. No, claro, a ver, los comentarios esos de aportaciones que me permites hacerle al público en general y sobre todo a los jóvenes con el tema de emprendedurismo, obviamente que vamos a continuar. Este proceso no tiene por ninguna manera que interrumpir nuestra participación en Abierto TV, lo cual te agradezco muchísimo. Oye, y pues bueno, usted lo conoce bien, Óscar Lara ha sido diputado, ha sido empresario, presidente de la Canaco, sabe y sabe bien de lo que tiene que ver con la administración, porque a final de cuentas luego uno dice, híjole, es que pues para alcalde hace falta un buen candidato, un buen político, un buen funcionario, pero algo que muchos no ponemos en cuenta y que no tomamos mucho en cuenta es que lo que se necesita realmente es alguien que sea un buen administrador, porque a final de cuentas gobernar una ciudad sí es importante el tema político, pero es mucho más importante saber el tema de lo electoral y sobre todo de cómo administrarlo para que salga adelante como debe de ser. Claro, tienes mucha razón, Jorge. El tema de poder participar en una contienda es precisamente hacer un autoanálisis de si cumples el perfil para el municipio en el cual quieres contender. En este caso es Veracruz. Y obviamente que se requiere pues un buen administrador que conozca del tema de la función pública, de las cuentas públicas, pero sobre todo tener la sensibilidad para guardar el equilibrio entre las colonias y el centro de la ciudad, por citarte solo alguno de los temas, ¿no? Hay grandes desigualdades en Veracruz, es increíble observar que una ciudad tan rica, con tantas bondades, exista tanta desigualdad y cinturones de miseria y de abandono, da pena. Entonces hay que tener la sensibilidad para llevar los recursos
ya sea en programas sociales o ya sea en obra pública, a donde realmente se requiere. Oye, vamos a platicarle antes de entrar de lleno a todo esto que tiene que ver con, bueno, lo que viene, porque además ahorita todavía no podemos hablar de propuestas, estamos en un proceso interno. Vamos a platicarle un poquito a la gente de dónde sale Oscar Lara, porque luego no falta el que dice, híjole, ¿y este dónde nació? A lo mejor ni siquiera nació en Veracruz, a lo mejor nació en Puebla, a lo mejor nació en otro lado y ahora quiere llegar a ser alcalde de Veracruz. ¿Dónde nace Oscar Lara? Vámonos atrás en la historia y platícanos un poquito. ¿De dónde fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Claro, muchas gracias, Jorge. No, mira, realmente yo nací en Veracruz. Mis padres son de un municipio aquí aledaño, de Tlaliscoya. Mi familia se dedica al tema de la agricultura, de la ganadería, actividad que aún seguimos realizando. Pero toda mi infancia y mi desarrollo profesional ha sido en el puerto. Yo estudié en una escuela emblemática, en la primaria, en la Francisco Javier Clavijero, la famosa cantonal. Esa escuela, por mucho tiempo, digo, todavía sigue siendo una de las mejores escuelas, pero era muy peleado estar en esa escuela, ¿no? Cualquiera. Muy complicado, era muy peleado. Había un director muy, muy exigente para bien, muy, muy, muy exigente. Había muy buenos maestros, yo los recuerdo con mucho cariño. Formé parte de la banda de guerra. De la escuela primaria, la Francisco Javier Clavijero, la cantonal. Me siento muy orgulloso de haber estudiado ahí la primaria. La secundaria y la preparatoria le hice en otra escuela que es icono de la zona conurbada, el ilustre Instituto Veracruzano, la famosa prepa. La prepa, que también era muy peleado, pero sobre todo era muy complicado porque eran muy estrictos. Yo tuve muchos compañeros, a mí no me tocó desafortunadamente, pero muchos amigos que me decían, híjole, es que nos traen a raya y pesado el esquema educativo y sobre todo lo que era la disciplina que tenía en la misma escuela, ¿no? Así es. Y bueno, había ahí un conjunto de actividades aleatorias al plan académico que generaban una formación en los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo que practiqué mucho fútbol, voleibol, básquetbol por las tardes. Era obligatorio llevar alguna actividad, talleres de extra como carpintería, electricidad. Entonces era padrísimo, ¿no? Estar en el ilustre Instituto Veracruzano, la prepa, lo cual también es un orgullo. Y mi carrera la hice también en la Universidad Veracruzana, en la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias Administrativas, la UDICA, que dejó de ser UDICA porque se separó la carrera de contabilidad aquí en el Médano del Perro. En el Médano del Perro, soy licenciado en Administración de Empresas. Mi tesis la hice también estando en mi primer trabajo, que fue en un banco que hoy ya no existe, es Banco Internacional. Y mi tesis fue sobre el financiamiento, todos los tipos de financiamiento bancario, todas las reglas de crédito. Fue una tesis que la verdad fue muy bien tomada por los mis sinodales en ese momento. Y luego el tema bancario, ¿no? El financiamiento, que luego uno dice, voy a pedir un crédito al banco, pero no sabes todo lo que viene alrededor y el análisis que tienes que hacer antes de decir, híjole, le voy a pedir prestados 10 pesos a un banco. Sí, y fíjate que te agradezco mucho esta pregunta porque me da la oportunidad, sobre todo el público, que conozca, mi trayectoria académica que la acabo de mencionar, pero sobre todo mi trayectoria profesional. Mira, yo saliendo de la universidad, entro a este banco, llego a ser gerente de oficina, luego me voy a otro banco, el Banco del Pequeño Comercio, que tampoco ya existe, Banpeco, que era, digamos que la contraparte del comercio exterior, y este era del comercio interior. Un banco prácticamente diseñado por el gobierno federal para apoyar al comercio organizado del país. Donde se podía trabajar con la gente que tenía estos pequeños comercios, estos pequeños negocios, para ayudarlos a salir adelante, ¿no? Porque al final de cuentas mucha gente luego dice, pues es que el pequeño comerciante pues tiene que echarle ganas solito, tiene que picar piedra, pero se requiere a veces de estas estrategias, de estas herramientas que hay para poderlos ayudar a crecer. Así es. Pero fíjate, déjame comentarte una anécdota padrísima que sí la quiero compartir con tu público. Estando en Banco Internacional, me toca hacer la evaluación y toda la tramitología hasta el otorgamiento del crédito para la construcción de la central de abasto de Veracruz.
Y luego, ya con los años, me toca ser gerente de la sucursal de Banco del Pequeño Comercio en la Central de Abasto de Veracruz. Eso a mí me permitió tener muchísimo contacto con digamos, el comercio vivo, el de las frutas, verduras, los frescos, aquí en el Malibrán, en la Central de Abasto. Tenías el contacto directo con el comprador, el vendedor directo. Así es. Entonces era padrísimo esa actividad, porque digamos que tenías un contacto con las fuerzas vivas del comercio. Pues interesante, fíjate, te ayuda a conocer desde lo básico de la economía de una ciudad, como lo son los comerciantes, los empresarios, y lo que te fue forjando poco a poco para que después, con el paso del tiempo, pues ingresaras a lo que es la Cámara Nacional del Comercio en Veracruz, que te tocó uno de los momentos bastante difíciles. Sí, fíjate, bueno, déjame comentarte un poquito. Después de mi paso por las instituciones financieras, me ingreso a los organismos empresariales. Yo, antes de participar en la Cámara de Comercio, fui el gerente de la Cámara de la Industria de Transformación, Canacintra. Muchos años, cuando la época de la requisa del puerto, me tocó estar al frente de Canacintra. Luego, también déjame decirte que fui gerente, antes de formar parte del Consejo, fui gerente de la Cámara de Comercio de Veracruz. Y ahí, bueno, pues te comento, tuve la oportunidad de hacer y proponer, era un consejo muy abierto, muy participativo, que nos permitía hacer propuestas, y tú recordarás que todavía existe una academia de secretarias que operaba ahí en la Cámara de Comercio. Bueno, en mi paso hicimos tres cosas importantísimas. La primera, la incorporamos a la Secretaría de Educación. La segunda, incrementamos la matrícula y empezamos a impartir la materia de inglés, el idioma de inglés, para que fueran secretarias ejecutivas bilingüe. Y el tercero, fíjate que pudimos celebrar convenios como Cámara, con organismo empresarial, con Petróleos Mexicanos, con Comisión Federal de Electricidad y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que estas jóvenes pudieran ir a hacer el servicio social a estas dependencias. Y con mucho orgullo les participo que muchas de ellas que llegaron a hacer el servicio a estas dependencias aún siguen laborando ahí. Oye, pues poco a poco hemos ido viendo en poquito tiempo, en menos de 10 minutos, una parte de la historia que pocas veces se platica, que pocas veces se dice, porque ya la gente de repente, ay sí, el político, ay el diputado, ay sí, el que fue candidato a esto, el que fue esto. Pero pocas veces se llega a saber de dónde vienen, de dónde salieron, etcétera, etcétera. Ya llegó el cafecito, estamos en uno de los cafés más tradicionales de Veracruz, nuevo, relativamente nuevo, pero que es parte de una gran historia de Veracruz también. Y pues como parte de estas empresas veracruzanas que van creciendo y van saliendo. Y decíamos, de esta historia tuya que pocas veces se platica y que muchas veces la gente dice, pero ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo salió? Las escuelas, ya nos platicabas de la cantonal, de la prepa, de todo esto, este camino. Yo te preguntaría, Oscar, porque pues uno dice, ¿trabajaste en un banco? Pues hay lana. ¿Tienes empresas? Hay lana. ¿Familia que tiene que ver con el campo y la ganadería? Pues tiene que ver lana. ¿Para qué meterte al rollo de la política? ¿Por qué meterte en broncas? No, mira, déjame, Jorge, si me lo permites, terminar, porque ya estamos muy, muy cerquita de terminar el tema para llegar a la política. Salgo de la Cámara de Comercio como gerente y me voy, regreso al sistema financiero en una compañía de fianzas cubriendo los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Fue mi último empleo remunerado, por llamarlo de alguna manera. Ahí tomo la decisión de independizarme. Esta empresa cierra sus puertas y yo me quedo prácticamente con el know-how, con la operación de la empresa, la adquiero y en ese momento me independizo, y es de lo que me dedico desde el año 2000 a la fecha. Es mi actividad preponderante. Yo tengo una promotoría de fianzas con el mismo mercado, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que me ha dado muchísimas satisfacciones personales y obviamente me ha permitido crecer y desarrollarme. Siendo ya de manera independiente y conociendo la operación de los organismos empresariales y teniendo una empresa de servicios, es que decido incorporar mi despacho a la Cámara de Comercio. Y ahí obviamente pues los comerciantes que sabían de mi trayectoria y mi pasado por la Cámara de Comercio,
me invitan a integrarme al consejo y empezamos a caminar, primero como invitado, luego como consejero, después como secretario del consejo y después me proponen que ocupe en el año 2008 la presidencia de la Cámara de Comercio de Veracruz, lo cual para mí de verdad que es un motivo de muchísimo orgullo haber estado en una institución como la Cámara de Comercio, que ha aportado, déjame decirte, es de los organismos que más han aportado al desarrollo de la ciudad de Veracruz. Oye, en este caso, siempre hemos tenido la duda, porque siempre decimos, el nuevo presidente de la Canaco, el nuevo presidente de la Canaco. Entonces, a ti te proponen los mismos integrantes de este consejo, ¿no hay una, digamos, elección entre varios candidatos o es...? No, sí, pero fíjate que es un método de selección o de elección, modelo único, creo, considero que debe ser único. Los socios de la Cámara votan por consejeros. Los consejeros tardan en su encargo 2 años. Hay consejeros pares y consejeros nones. O sea, cada año se renova el 50% del consejo de la Cámara de Comercio. Y ese consejo, que está integrado por 12 consejeros más el presidente saliente, son los que proponen, ya sea dentro de los mismos consejeros o algún otro comerciante, que sea el que presida los trabajos de la Cámara de Comercio. Así es el método de selección en la Cámara de Comercio de Veracruz. O sea, no es nada fácil, o sea, no es de nada más de que hoy se le antojó a Oscar ser presidente y pues a ver, vete a reunir con los integrantes de la Canaco, vota por mí, sale, ¿no? O sea, tiene que ser todo un proceso y es difícil. Así es. Y luego de esto de la Canaco surgen ya el paso, sí, a la política. Sí, ahí, bueno, como tú bien señalaste, no fue nada fácil, me tocó un año, 2 años muy, muy complicados, con temas como la bursatilización. Déjame decirte que fui un actor como presidente de la Cámara, que me opuse muchísimo a la contratación de la bursatilización públicamente, ¿sí? Lamentablemente tuvimos varios incidentes con la delincuencia organizada, integrantes del consejo, que pues en realidad la Cámara fue un organismo muy valiente que dio la cara ante sus gobernantes y exigió que se hicieran cosas. ¿Te tocó? Empezaron los, dijérame aquí en Veracruz, los trancazos, los cocolazos. Cocotazos, sí, muy fuerte, pero bueno, finalmente. Y eso hace que los partidos políticos, yo hasta ese momento no traía ninguna afiliación partidista, no participaba en política de partido, no estaba yo interesado en ocupar algún cargo público. En ese momento, al término de mi periodo, algunos partidos me hicieron la invitación para ingresar a política. Obviamente fui muy cuidadoso y muy respetuoso de no mezclar la representación empresarial con mi participación política y acepté ir como candidato ciudadano de un partido sin afiliación a ningún partido para contender por una diputación local de mayoría. En este caso recordamos mucho el tema de que en esos momentos el meter un candidato ciudadano no era algo que se viera mucho, era más de las cúpulas de los partidos, era más de el dedo del padrino político X, pero tú llegas pues prácticamente sin padrinos más que los comerciantes. No, mira, la verdad que hicimos un trabajo extraordinario que la Cámara de Comercio, bueno, aparte que es el más antiguo, no tan solo de la ciudad sino del estado, por razones obvias, tenía un edificio ya con muchos años de su construcción, ya un poco rezagado en cuanto a la innovación tecnológica y la modernización. Y bueno, a través de un programa que tenía la Secretaría de Economía, tuvimos la oportunidad de remodelarlo de la planta baja hasta el segundo nivel, dejar un edificio muy funcional con servicios muy modernos. Inclusive, no sé si recuerdas, pero en la Cámara de Comercio podías ir a tener videoconferencias, videollamadas con contrapartes en el mundo, ya sea para comprar o para vender. Eso la verdad que fue un trabajo extraordinario, porque todavía no estaba muy de moda, pero empezaba a tener ya este llamado de los comerciantes de empezar a hacer negocios internacionales en línea. Así es. Fuimos una parte ahí importante en este empuje para el comercio organizado de Veracruz, lo cual te reitero, es una gran satisfacción.
Y ahí es donde me invita a participar un partido político, a participar como su abanderado, siempre siendo muy claro que sí participaba como candidato ciudadano. Y luego te tocó también el tema de que tú ibas por un partido político cuando el gobernante en el país, en el estado, era el PRI, que en ese momento acaparaba todo y pues prácticamente a veces hasta elecciones de carro completo se llevaba. Que tú llegaras con otras siglas era, uy. No, mira, era, tenía una hegemonía muy fuerte el partido gobernante en ese momento. La verdad es que, pues sí, sí, muchas personas en Veracruz sabían de Óscar Lara, me conocían, pero me conocían con una actividad empresarial, con una actividad como representante de un organismo. Donde está el voto masivo, que prácticamente es en las zonas populares de Veracruz, pues ni sabían de Óscar Lara, ¿no? Entonces fue muy difícil, realmente los pronósticos eran 10-1 que perdía, ¿no? Pero sí. Entonces, bueno, afortunadamente hubiéramos apostado, hombre. Sí, sí, la verdad que estuvo muy bien, fue una campaña de mucha tierra, de mucho contacto con la gente. Ojo, tierra de andar caminando, o sea, no tierra de andarse tirando tierra, porque lo dice, mucha tierra, sí, se tiraban, sí, mucho. Claro. No, realmente fue una estrategia un poco empírica, haber ido de puerta en puerta solicitando el voto en aquel momento para un servidor. Y bueno, de este partido político que me propuso y que me abanderó, en la zona conurbada fui el único que se alzó con el triunfo. Se estaba contendiendo en ese momento por la gobernatura, se estaba contendiendo por la alcaldía de todos los municipios, pero estamos hablando de Veracruz, se estaba contendiendo por dos diputaciones locales, y bueno, pues afortunadamente solo Óscar Lara pudo obtener el triunfo en las urnas. Oye, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces dice la gente, ya tienes y hay el clásico dicho de al lado del engorde del caballo. Ha habido políticos que han salido a decir, actuales diputados, de repente, es que por ser diputado mis empresas pierden porque no estoy ahí, por ser presidente municipal mis empresas se pierden mucha lana. En este caso, ¿sí es cierto realmente las empresas están en riesgo, las empresas personales se ponen en riesgo o sufren pérdidas cuando te encargas ya de un puesto? Porque al final de cuentas el ser diputado es prácticamente 24 horas al día, tienes que estar con las legislaciones revisando y todo eso. No, mira, definitivamente sí suceden esos casos cuando estás bien organizado, cuando no tienes una estructura organizacional detrás de ti que solo te permita revisar resultados, y obviamente con la experiencia, con los años, con el conocimiento que tienes del negocio, sabes dónde de alguna manera se está fallando o hay alguna parte débil en ese momento que hay que reforzar. Entonces, todo depende de la organización. Y sí es verdad, Jorge, pero creo que tenemos un compromiso con México, tenemos un compromiso con nuestro municipio, pero sobre todo hay un compromiso con la gente. En realidad, reitero, no es posible que teniendo el puerto más grande de México ya, teniendo el centro histórico más grande de México, teniendo el acuario más grande de Latinoamérica, teniendo una ubicación geográfica preponderante para generar comercio, con el comercio más grande del país, tenga Veracruz sumido en esta falta de competitividad, en esta falta de desarrollo, en esta falta de crecimiento, pero sobre todo es una tristeza ver que la mayoría de la población realmente viven en condiciones, en un entorno muy poco favorable, muy deteriorado, que tú... Sigue siendo muy, muy marcada todavía la diferencia, ¿no? Digamos, estamos ahorita en una zona bonita de la ciudad, pero avanzamos, ¿qué te gusta? Un kilómetro y empezamos a encontrar contrastes muy severos. Yo creo que hasta menos, mira, es una pena, por ejemplo, que aquí en esta zona donde estamos, tú ahorita observas varias obras de levantando calles donde el concreto hidráulico está en muy buenas condiciones para volver a poner la pavimentación. Cuando hay la mayoría de nuestras colonias, la mayoría de nuestras congregaciones están intransitables,
No, es, no tienen no ni siquiera lo que antes se hacía, ¿no? El enchinado de las calles, no, ¿te acuerdas? No, no, realmente yo lo comento con mis compañeros. O sea, parece ser que Veracruz acaba de salir de un bombardeo. O sea, a donde vayas, está intransitable, con aguas negras corriendo, los niños jugando en esas aguas negras. O sea, en unas condiciones muy deplorables para la sociedad. Y que en estos momentos en que estamos viviendo una época de pandemia, una época de extremar las cuestiones de salud, pues dices de repente, ¿cómo es posible que sigamos permitiendo que pues tantas familias sigan enfrentando estas situaciones tan precarias en materia de sanidad básica, ¿no? Claro. Mira, y sobre todo, es muy seguido, por ejemplo, que tengo compañeros, amigos, que me llaman que su hijo es ingeniero industrial, que es ingeniero automotriz, que estudió esto, que estudió aquello, y que no hay posibilidades de que sea contratado en Veracruz, cuando realmente Veracruz debiera tener la mayor densidad de posibilidades para nuestros jóvenes. Y es que también pues vemos todos los días cantidad de, sin demeritarlos, porque al final de cuentas es un trabajo honesto y un trabajo digno, taxistas que son doctores, que son contadores, que son profesionistas titulados, algunos hasta con maestría. Me ha tocado encontrar de repente, dice, no, pues es que yo estaba trabajando en tal empresa, hubo recorte y pues ahora no me quedó más que agarrar el taxi y ni siquiera es mío, ¿no? Así es, sí, te digo, mira, hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, tú recordarás que en Veracruz existía un Astilleros. Sí. Recordarás que en Veracruz existía una planta de aluminio que hoy es un centro comercial. Y te puedo señalar 10 empresas más, Metalver, muchas empresas que eran verdaderas oportunidades para la gente económicamente activa o con edad de laboral. Hoy la industria que tenemos más grande y solo trae 5,000 fuentes laborales. Entonces, para una ciudad como Veracruz es insuficiente. Y en contraparte, con todas las bondades que ya mencioné, ¿cómo es posible que solo podemos hacer recuento de cierres de industria y no tenemos una sola industria que haya aperturado en los últimos 20 años en Veracruz, con todas las bondades que tenemos? Desafortunadamente sí, hace unos días hacíamos una pequeña mesa de análisis con compañeros periodistas y uno de los temas que decíamos es, a ver, ¿qué empresa grande que valga la pena se ha abierto en Veracruz en los últimos 3 años? Y nos quedamos, pues que no sea un súper, ¿no? Pues Mira, es indudable que el comercio, los servicios ha ido creciendo y todo. Pero bueno, quienes generan la verdadera riqueza en las ciudades es la industria. Entonces, tenemos todo para desarrollar gran industria y no es posible. Pero sobre todo, mira, tenemos datos muy claros de cómo prevalece la corrupción en nuestro municipio y que hace que la gran industria que ha pretendido establecerse en nuestro municipio prefiera irse a 300 o 500 kilómetros de su principal mercado, que es el puerto, que estar a 10 o 15 kilómetros. Eso no es más que actos de corrupción y falta de sensibilidad de apoyar el establecimiento de esta gran industria. El puerto por sí solo es un ancla para atraer inversión. Entonces, lo único que tiene que hacer el gobernante es ponerse del lado del industrial, apoyarlo, facilitarle las cosas. No estoy diciendo de regalarle algo, Jorge, estoy hablando de facilitarle su instalación. Sí, porque luego se confunde, luego dicen, híjole, es que es el que tiene lana y le quieres regalar los permisos, le quieres regalar el terreno, le quieres regalar, no es por ahí. Tampoco se trata de decirle, ok, vas a venir a dar trabajo metiendo como alfombra. Ahí, con facilitar a veces los permisos, con facilitar a veces la cuestión de los impuestos. Yo me acuerdo que había una propuesta por ahí de que las empresas nuevas que llegaran a crear determinada cantidad de empleos podían tener hasta cierto periodo de gracia en materia fiscal, no de regalárselos, sino de te los aguantamos, no los pagues, hasta creo que eran 3 años que le estaban proponiendo. Claro, pero mira, hay mucho más, Jorge, mucho más. Una política social, por ejemplo, que se pudiera implementar con eso es, a ver, bueno, vas a contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad, un porcentaje mínimo de adultos mayores, un porcentaje mínimo
de personas de talla pequeña. Finalmente lo que necesitamos es que Veracruz genere los empleos suficientes para generar las oportunidades para toda la población, para todos los nichos de la población. Y reitero, no es regalarle nada, es simplemente generar un equilibrio entre la sociedad y la inversión. Oye, Oscar, nos come el tiempo y hemos platicado pues, de tu historia, de tu vida. Obviamente ahorita todavía no podemos hablar de propuestas porque estamos en un periodo de pre-campaña, pre-candidatura prácticamente al interior, en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional, que es por donde estás buscando la alcaldía. Yo te preguntaría, ¿por qué, si ya estabas relativamente alejado de la grilla, ya estabas metido en tus negocios, volver a involucrarte en esto, y por qué decidirte por una responsabilidad tan grande como lo es el gobernar el ayuntamiento más importante, no solo del estado, del sureste mexicano, como lo es Veracruz? Sí, básicamente tienes razón. Yo digo, tuve un desenlace ahí fatal, fallece mi hermano el mayor, me tengo que hacer cargo de las empresas de la familia, la parte agrícola y ganadera, y me retiro prácticamente desde el 2015 de la vida política de Veracruz. Sin embargo, en 2016 nuevamente recibo una invitación de reincorporarme a la política y empiezo a trabajar en el Movimiento de Regeneración Nacional, ya sin tener, reitero, y esto es muy importante, militancia en ningún partido. Yo renuncié, y solicité que me dieran de baja del padrón por escrito, tengo toda la documentación, y entonces prácticamente ya no participaba yo en política con ningún organismo, pero me invitan, regreso, me incorporo en el 17 en la campaña alcalde, luego en el 18 tengo una participación muy muy activa y muy frontal con el tema de la gobernatura, y básicamente porque no estoy de acuerdo en que la política sea parte del patrimonio de una persona o de una familia. De repente como que se ha dado eso, ¿no? Sí, hoy es mío, mañana se lo doy a mi hijo, pasado... Digo, no puede ser que el hijo senador, el papá gobernador, el hijo alcalde, el hermano candidato, o sea, eso está muy mal y no puede ser. Entonces, por eso es que en el 18... Qué bueno que no hay candidatos niños, ¿verdad? Todavía. O no tardan, ya nada más que los nietos cumplan 18 años, también van a querer que participen en política. Entonces, regreso con ese objetivo de apoyar un poco al Estado, de evitar que una familia se enquiste en el poder y luego no podamos quitárnoslos de encima, como ahora lo quieren hacer con Veracruz. Entonces, por eso es que regreso y, bueno, considero, reitero, que Veracruz tiene muchas bondades, que hace falta que esas bondades caigan, se derramen en la población, que exista un mejor equilibrio en cuanto a los cinturones de pobreza, o sea, equilibrar, ayudar a toda esa gente a que emerja un poco de su entorno económico y de su existencia. O sea, Veracruz tiene todo para ofrecerles crecimiento, desarrollo, solo hace falta una autoridad que se interese porque Veracruz tenga el crecimiento que debe tener y que su gente pueda gozar de ese crecimiento. Mira, estamos checando aquí algunos comentarios de la gente que está. Isaac Ramírez manda saludos, Alec Moncada manda saludos, Huicho Toño Romón también, Héctor Peñafiel, Héctor Eligio Rosa Saraiva, Miguel Montano dice, ¿cuál sería el proyecto de gobierno? Bueno, obviamente ahorita no podemos hablar de gobierno, de proyecto de gobierno. Manuel González dice, felicidades por lanzarte. A ver, Verónica Romero, es que estamos checando justamente los comentarios, dice que estamos metidos en el teléfono en la entrevista. Bueno, estamos checando también los comentarios para poder... No, pero con todo gusto, la persona esa que se interesa por el plan de gobierno, con todo gusto lo podemos platicar en privado, con mucho gusto. Traemos una propuesta muy muy fuerte que en su momento, cuando sea
posible, cuando esté permitido, lo va a conocer la población. ¿Cuál es el proceso ahorita en Morena? ¿Cuál es el proceso? ¿Te inscribiste ya como precandidato? ¿Hay que hacer precampaña a nivel interno con los militantes? Hoy es el último día para inscribirse, o sea, la convocatoria salió el 30 de enero para las alcaldías y vence precisamente hoy a las 12 de la noche, es el último día para inscribirse. Tengo entendido que se han inscrito muchísimas personas, que es un tema muy democrático, lo cual pues felicito a Morena por esa apertura. Hay una Comisión Nacional de Elecciones que va a evaluar, de acuerdo a la documentación, las cuatro mejores opciones que ellos consideren, y esas cuatro opciones las va a sacar en una encuesta pública ciudadana para que la población proponga quién quiere que sea el candidato de Morena. Entonces, esa respuesta se va a dar el 17 o 18 de abril, ya sabremos qué determinó la Comisión Nacional de Elecciones mediante esta encuesta. ¿Hay un periodo de silencio? Fíjate que no está claro, pero no podríamos decir que hay una precampaña, porque el método todo está hoy en manos de la Comisión Nacional de Elecciones, para que seleccione cuatro perfiles y los mida mediante una encuesta ciudadana. Fíjate, tenemos más comentarios aquí. Mónica Bendaño dice, pero este es del PAN. Bueno, ya aclaramos que ya dejaron el PAN desde hace mucho. Marta Perea Suárez dice, es un gran líder. Fernando Mendoza, hay gente que agrede sin siquiera conocerlo o traen un interés detrás. Entendible totalmente. Ian Armando Uscanga dice, saludos licenciado Oscar, un fuerte abrazo, a seguir adelante con sus ideologías, con su compromiso y sobre todo su buena voluntad, sin fijarse en los comentarios negativos, que sin duda son personas que no lo conocen y solo hablan por hablar. Burnu Balwali dice, un gran trabajador que puede ayudar a Veracruz, un hombre que busca el bienestar y por la mejor oportunidad de cambio para los veracruzanos, felicidades licenciado Oscar. Nat Lagunes dice, saludos licenciado Oscar, excelente propuesta. Marta Perea, es correcto porque no le encuentra a nadie, que es una persona honesta, intachable y sin duda será el mejor alcalde, aunque les incomode a los contrarios. Será el mejor candidato y sin duda el pueblo lo elegirá. Armando Uscanga, bien dicen que cuando uno va andando, así que no detenga su andar, habemos personas que tenemos fe y confianza. Tania Ramírez dice, licenciado Lara es un candidato, es el candidato que los veracruzanos necesitamos. Adriana TG, para mí es el candidato ideal para el cambio de Veracruz. Medusita Sosa, es el mejor candidato que necesita el pueblo. Iván Barranco, la mejor opción en la encuesta. Dice Bruno Balwali, dice otra vez también, a Veracruz lo tiene detenido una sola familia que no ha hecho bien su trabajo. El mejor cambio son hombres honestos y de palabra, como usted, licenciado Oscar, mi familia está con usted. Jackie Sosa, dice Oscar Lalo, que Veracruz necesita, es un gran líder. Celia Salas, éxito para mejorar Veracruz. Maggie Pacheco, muy sincero, licenciado Oscar. Betina González, familia Moreno González con Oscar Lara. En fin, mucha gente pues obviamente te ha seguido, está pues brindándote su apoyo, aunque todavía no es un proceso de frente ya a la gente. Sí, gracias Jorge, pero digo, hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Realmente donde he tenido oportunidad de estar en la vida privada o pública, he procurado siempre dejar una buena huella y bueno, pues ahí están las muestras. Las críticas, bueno, son bienvenidas, las atendemos con muchísimo gusto y estoy abierto, como siempre, para ver el tema que quieran ver. Si alguien quiere saber, por ejemplo, de mi pasado político, con mucho gusto, es un pasado público, abierto. Pueden checar inclusive en la página del Congreso del Estado actualmente, en la 62ª legislatura, que fue del 2010 al 2013, donde estoy perfectamente clasificado como diputado independiente, o sea, no hay ningún tema. Sí, ahí está, lo pueden checar. Mi información y mi trayectoria es pública, yo no tengo nada que ocultar. Quienes me critican, que Dios los bendiga, yo estoy a sus órdenes para cualquier tema que se les ofrezca. Pepe Vera manda aplausos y María Lec Oliva, este sí es un verdadero candidato y bueno, no solo para Veracruz, para México entero. Mira, pues bueno, mi Oscar, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Obviamente, pues todavía viene un periodo donde podremos platicar más y pues esperemos
más adelante sentarnos a platicar ya sobre propuestas concretas sí, para claro. mejorar Veracruz, porque le hacen muchas cosas falta a Veracruz, a los veracruzanos y obviamente alguien que sepa administrar empresas, que tenga la experiencia y que sepa cómo administrar un ayuntamiento y atraer las inversiones que hacen falta, pues es lo que Veracruz requiere. Así es, Jorge, efectivamente acabas de resumir perfectamente lo que hoy Veracruz necesita y yo solo le añadiría dos cosas. Primero, tener la sensibilidad para equilibrar las cosas, que todas estas personas que hoy viven en condiciones marginadas puedan salir de esa situación, que Veracruz les permita generar los recursos suficientes para su autosuficiencia y que tengamos la sensibilidad de poder administrar perfectamente los recursos públicos. Antes de irnos, solo te preguntaría, ¿en casa qué te dijeron cuando dijiste voy de candidato otra vez? ¿No te dijeron no vas? No, siempre todo el apoyo de mis hijas, o sea, todo el tiempo. ¿No te dijeron, ay, papá, otra vez vamos a andar caminando? No, digo, realmente cuento con todo el respaldo de mis hijas, de mis padres, de mis hermanos. Y bueno, este es un tema que se toma prácticamente en conciencia de todos los involucrados, porque sabemos además que esto fuera de programa también trae consecuencias para mi entorno y bueno, con mucho gusto las vamos a atender. Sí, ya no pueden hacer tanto cotorreo los niños, ya es otro rollo. Pues bueno, Oscar, te agradezco muchísimo, como siempre, gracias por el espacio, gracias por acompañarnos en domingo, que debiera ser domingo familiar, pero bueno, estamos llevándole a ustedes entrevista para que usted empiece a conocer los perfiles de la gente, los perfiles de quienes en un momento dado pueden llegar a gobernar Veracruz, pueden llegar a ser sus representantes, y sobre todo cuando se trata de gente que ya tiene la experiencia, que ya ha hecho un papel interesante, está abierto a dialogar de todo y con todos. Así es. Sí, realmente yo siempre he sido una persona de puertas abiertas. Realmente si alguien en particular quisiera conocer un poco más de cualquier tema o cómo abordaríamos cualquier tema de Veracruz, con muchísimo gusto estoy a las órdenes del público. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta mañana. Gracias también a Antonio Lara, Mariano de la Cruz García, Cándida Bazán, Héctor Peñafiel, Verónica Romero, Mando Cabrera, Mario Alberto Martínez Ramos dice, bien por usted, licenciado Oscar, es el personaje idóneo para la alcaldía. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Soy Jorge Ernesto Oliva, esto es Lo de Hoy en las Noticias, y estas son las charlas con los aspirantes a los cargos de elección popular de cara a este proceso electoral 2021. Nos vemos la próxima.